Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, un destacado hombre público. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el doctor Franklin García Fermín, un destacado líder del Partido Revolucionario Moderno, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un líder comprometido con el desarrollo democrático en la República Dominicana. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy iniciamos Aeromundo desde mi oficina, como ahora será la costumbre durante esta pandemia. Iniciamos felicitando a todos los padres dominicanos. Hoy Día de los Padres, y los que lo tenemos con Dios en el cielo, lo recordamos con sus buenos ejemplos y lo llevamos en nuestros corazones. Familia dominicana, hoy tenemos que hablar sobre la necesidad de protegernos. Está creciendo a todo lo largo y ancho de la República los contagiados con el coronavirus. Ese coronavirus que ya ha matado a más de 1,000 dominicanos y que ha llevado el luto y el dolor a tantas familias. Y nosotros creemos que si no nos protegemos para evitar el contagio, solo podemos nosotros evitarlo. Para evitarlo tenemos que tener el distanciamiento social, tenemos que cubrirnos con las mascarillas necesarias, tenemos que tomar todas las medidas de higiene para evitar contagiarnos con el coronavirus que está creciendo en la República Dominicana. A nosotros nos da mucha pena cuando tantos dominicanos, y hablamos más de 1,000, han muerto. Nos da mucha pena porque son tantas personas conocidas y queridas por nosotros y por ustedes como familia que se nos han ido. Gracias a Dios, hoy sabemos que hay una vacuna y que hay varias vacunas en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia, que la vamos a tener disponible a partir de septiembre, probablemente a finales de septiembre. Pero todos sabemos hoy, o hoy lo decimos aquí en Aeromundo, que se espera que para el primer trimestre del año que viene, todos los dominicanos y también los ciudadanos del mundo en el globo vamos a poder disponer de una vacuna que va a enfrentar esta pandemia que hoy nos mata en la República Dominicana y que también mata tanto, ha matado a tantos ciudadanos de diferentes nacionalidades, porque la pandemia no tiene privilegios, es decir, que un país no se contagia y otro sí. O sea, es la población del mundo la que ha estado afectada y sigue afectada. Hoy, Día de los Padres, te queremos pedir, familia dominicana, que nos cuidemos. Padres, madres, jefe de familia, madre soltera,
dominicanas y dominicanos de todas las edades. Estamos viendo cómo también gente joven pierde la vida. Hoy, Día de los Padres, te pedimos que mantenga y aplique el distanciamiento social. Hoy también, Día de los Padres, te decimos que te tienes que comportar como ciudadano responsable. Esto no tiene que ver si eres rico, pobre, clase media. Esto afecta a cualquier dominicano de cualquier nivel social. Vamos a cuidarnos, vamos a aportar con conciencia la necesidad de no violar el distanciamiento social que está llevando hoy más contagiados y tiene los hospitales y clínicas del Gran Santo Domingo, Santiago y aquí en el Distrito Nacional completamente llenos de pacientes. Y eso sí nos debe preocupar, porque cuando un dominicano no tiene a dónde ir, a una clínica, a un hospital, porque las camas están ocupadas por el coronavirus, tiene que preocuparnos a todos. Cuando vemos a tantos médicos y enfermeras dedicados y entregados a ayudarnos y no tenemos las camas para los pacientes que las requieren. Por eso te pedimos, hoy Día de los Padres, que vamos a aportar cada uno de nosotros, es decir, aportar para cuidarnos, para cuidar la vida con el distanciamiento social, con la higiene y con el uso de la mascarilla obligatorio para salvar la vida familia dominicana. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y un magistrado que se ha ganado y se gana el respeto de la familia dominicana. Aeromundo. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y un destacado hombre público que defiende y cree en el fortalecimiento democrático en la República Dominicana. Doctor Jorge Subero Isa, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana, hoy Día de los Padres, preguntándole el significado que tiene para usted la elección del presidente Luis Abinader, el candidato que resultó por la mayoría del voto popular, escogido por el pueblo dominicano como el próximo presidente de la República. ¿Qué significado tiene eso para usted? Muchas gracias, don Guillermo. Antes que nada, quiero felicitar hoy, en ocasión del Día de los Padres, a todos los padres de la República Dominicana.
en estos tiempos de pandemia, yo creo que los padres merecemos una felicitación. En cuanto a esa pregunta, yo soy de los que creo en la alternabilidad del poder. Por eso es que los cambios de gobierno siempre traen esperanza a la ciudadanía. Yo creo que la manifestación democrática que dio el pueblo dominicano en las pasadas elecciones es digna de elogio. Vamos a esperar los cambios que necesariamente han de producirse. Creo que el presidente ya electo ha dado señales muy contundentes, muy serias de cuál es la línea de su gobierno. Creo que la primera señal fue con la designación de la doctora Ortiz Bosch al frente del Departamento de Ética. O sea, yo creo que es una medida y da una señal de cuál va a ser la línea de acción que va a seguir el presidente Luis Abinader. Doctor Jorge Subero Isa, toda la familia dominicana, la familia jurídica, abogados y abogadas del país, saben de la gran labor, no dicho por nosotros, sino reconocido por la sociedad jurídica, que usted realizó al frente de la Suprema Corte de Justicia, precisamente cuando usted heredó las ventas de sentencias y la cambió para llevar la profesionalidad de la del Poder Judicial en la República Dominicana, hasta creando la Escuela de la Judicatura, entre otras cosas. Hoy le preguntamos a usted, con la experiencia suya como rector del sistema judicial dominicano, si puede haber esperanza para un pueblo dominicano que quiere y pide sanción para la corrupción pública y privada. Tenemos al Ministerio Público y los jueces para poder llevar a cabo esa tarea. ¿Qué diría usted? Mire, hay que tomar en cuenta que la administración de justicia es un sistema. Es un sistema que de manera fundamental está integrado por la judicatura, por el Ministerio Público, por la defensa pública. O sea, para que un sistema funcione, tiene que funcionar en armonía. Tiene que haber armonía, por lo menos tiene que haber un sentido de convicción de lo importante de la administración de justicia. Contrario a lo que ocurrió en el año 1997, cuando nosotros asumimos la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, hoy en día todos los jueces del país son jueces de carrera, con excepción de lo que constitucionalmente corresponde a la Suprema Corte de Justicia. Y hoy también gran número de esos jueces son egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura, lo que significa que no le deben esa posición a nadie. Ni me la debieron a mí, ni se la debieron a Mariano Germán, ni se la debe tampoco al actual presidente de la Suprema Corte de Justicia. El propio esfuerzo de ellos, a través de 2 años de estudio en la Escuela Nacional de la Judicatura, fue el resultado de que hoy fueran jueces. Los jueces no pueden hacer prácticamente nada, o nada, vamos a quitarle prácticamente. Los jueces son un tercero totalmente independiente que a quien le corresponde actuar de conformidad, uno, con lo que las partes decidan en los procesos civiles, comerciales de otra naturaleza, o de manera fundamental en materia penal por la acción del Ministerio Público. Si no hay un sometimiento de parte, una buena investigación, un expediente perfectamente confeccionado, soportado en prueba, que el Ministerio Público someta ante el juez, realmente no puede el juez hacer nada, porque todavía en una rémora del sistema antiguo, cuando el Código de Procedimiento Criminal, el juez de instrucción, que era como se llamaba en aquella época, tenía una función investigadora. Hoy en día, el juez, si no le presentan pruebas obtenidas de conformidad con lo que establece la Constitución de la República, no puede hacer nada que no sea aplicar la ley. Doctor Jorge Subero Isa, claro que es así como usted lo señala, no porque lo diga yo, sino porque los hechos lo demuestran así dentro de esa sociedad jurídica, de esa vida jurídica nacional. Pero hay realidades que tampoco podemos quitarla dentro del Poder Judicial. Un Ministerio Público hoy de carrera, producto de la escogencia política.
del primer gobierno de Leonel Fernández Reina, ese que nosotros le llamamos corrupto, abusador y cobarde. Ese gobierno de 12 años escogió ese Ministerio Público que ahora son de carrera. Viene el presidente, los gobiernos del presidente Danilo Medina Sánchez, y elige también jueces vinculados, del Ministerio Público, perdón, vinculados al Partido de la Liberación Dominicana. Tampoco lo decimos nosotros. Todos los procuradores generales que han pasado o son del Comité Político o son del Comité Central, podemos mencionar. Entonces, si ese es el Ministerio Público que el presidente Luis Abinader va a heredar, ¿cree usted que ese Ministerio Público, si hay que investigar a tantos funcionarios de cualquier color, si se quiere, político, pero específicamente peledeístas, que lo cuestionan como corruptos, ¿cree usted que lo va a hacer ese Ministerio Público? Mire, yo creo que lo más importante en las instituciones es quién la encabeza y el mensaje que desde la dirección se puede enviar. O sea, yo no tengo tanto temor como un atentado o un freno a la lucha contra la corrupción que el Ministerio Público haya sido designado por una o por otro. Yo creo que lo importante es que a través de la Procuraduría General de la República se envíe un mensaje concreto, un mensaje claro de cuál es la finalidad, el objetivo que se persigue. O sea, yo no le tengo tanto temor a un Ministerio Público que no corresponda o no responda en un momento determinado a determinado grupo político, no. El Ministerio Público, así como los jueces, son los únicos responsables en sus áreas respectivas. O sea, y queda plasmado para la historia lo que ellos hicieron o lo que no hicieron. O sea, yo creo, de la misma manera que el presidente electo Luis Abinader ha designado a doña Milagros Ortiz Bosch al frente de una entidad que no le han dado todavía la importancia que tiene, pero una mujer de las condiciones de doña Milagros, es una clara indicación de cuál es el propósito del presidente electo con respecto a la lucha con la corrupción. Yo creo que ese Ministerio Público de carrera, no importa las circunstancias que fueron electos, a partir del momento en que vean cuál es el accionar del Procurador General de la República, usted puede estar en la completa seguridad que van a entender perfectamente cuál es el mensaje. ¿Qué es lo que ha pasado? Que desde las instituciones del país, desde la cabeza de las instituciones del país, nunca se ha llevado realmente el mensaje claro de lucha contra la corrupción. Es más, yo siempre he dicho que muy pocas personas están interesadas en la República Dominicana en la lucha contra la corrupción, porque todos queremos un cómplice, todos queremos un juez amigo y queremos un Ministerio Público amigo. Y así no puede haber administración de justicia sana y correcta. Bueno, doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, hay otra realidad. Hemos tenido el ejemplo de tener un Consejo de la Magistratura. Usted es fundador de ese Consejo de la Magistratura, como presidente de la Suprema fue usted. ¿Y qué ocurrió? Que antes de salir, Leonel Fernández de la presidencia de la República, además de tener el control de ese organismo, sumó al Procurador General de la República como miembro del Consejo de la Magistratura, otro miembro del Comité Político del PLD, decimos nosotros, como todos sabemos. ¿Cree usted que, volviendo Ministerio Público político y muchos jueces que cumplieron órdenes políticas, nosotros decimos que más del 80% son gente honesta, cumplidores de la ley y de la Constitución, ¿cuáles son las esperanzas que se puede tener para cambiar este estado de cosas? Mire, yo me opuse siempre a que el Procurador General de la República formara parte del Consejo Nacional de la Magistratura, porque lo que se perseguía... Eso es una verdad grande, porque fue una posición pública suya. Agregar un partidario más, un subordinado, sí, del presidente de la República. Pero yo creo que aún en las actuales circunstancias, vuelvo a la posición de hace unos minutos, todo va a depender del mensaje. De mensaje, en este caso, de la máxima autoridad de la nación, que es el presidente electo Luis Abinader.
De una manera o de otra, las primeras medidas, y ya tomó algunas, las anunció antes incluso de tomar posesión, yo creo que va a ser muy importante. Yo espero que en una próxima reforma a la Constitución de la República se elimine al Procurador General de la República como parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero al mismo tiempo yo abogaría porque el Procurador General de la República se ha designado por el mismo órgano que designó a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal Superior Electoral y al Tribunal Constitucional. O sea que no depende el Procurador General de la República de un decreto del presidente de la República. Sino del Consejo de la Magistratura. Que depende del Consejo Nacional de la Magistratura. Que sea el Consejo de la Magistratura que lo elija. Que lo elige y lo elija por un tiempo determinado. Eso se averiguará. Porque mientras siga, yo he mantenido el criterio de que mientras el Procurador General de la República siga siendo una dependencia del Poder Ejecutivo que dependa de un decreto del presidente, no vamos realmente a tener un Procurador General de la República totalmente independiente. Doctor Jorge Subero Isa, de lo que estamos hablando entonces, que se le ha hecho daño al Poder Judicial al incluir a la Procuraduría, al Procurador General de la República como miembro del Consejo de la Magistratura, de acuerdo a los resultados. Yo creo que se contaminó todo el proceso. Incluso eso constituyó un freno a la segunda ola de reforma judicial que yo había propuesto. Yo creo que debemos devolver la posición anterior. Yo creo que la Constitución hay que modificar en algunos aspectos, ese uno. La otro es de que yo creo que deben de ser dos periodos consecutivos, como el sistema anterior que había para el presidente de la República. Pero yo quiero expresar claramente la idea de que en los países las instituciones funcionan como actúa su figura principal. El presidente de la República. O sea, si el presidente de la República es un corrupto, es un sinvergüenza, usted puede tener la completa seguridad que todos los funcionarios, o la mayoría de los funcionarios, se van a alinear con esa política de corrupción. Ahora, si es una persona que desde el principio da señales de cuáles van a ser la gestión de su gobierno, qué es lo que propósito, el objetivo final que persigue, usted puede tener como seguridad que aunque sean políticos, se van necesariamente a tener que comportar de manera decente. Doctor Jorge Subero Isa, hablar con la experiencia jurídica suya es importante. Hablar de las esperanzas de la familia dominicana en el tema jurídico de que quiere sanción a la corrupción pública y privada de 20 años, ¿usted confía que eso va a ocurrir? ¿Cree usted que eso puede ocurrir en la República Dominicana en este cambio, en este proceso democrático donde el voto popular, la voluntad popular mayoritaria del pueblo dominicano ha elegido a Luis Abinader? De conformidad con el discurso del presidente electo, yo creo que sí. Es muy importante un procurador general. El propio Luis Abinader ha dicho que es un procurador general políticamente independiente. Yo le quitaría, me conformaría, o sea, le quitaría políticamente independiente. Yo me conformo con que sea independiente. O sea, político no significa necesariamente que usted sea dependiente o no. O sea, yo me conformo con un procurador general honesto y honrado y que sea serio. Con esas condiciones ya la independencia está supeditada a esas condiciones de seriedad y de honestidad. Entonces estamos hablando, doctor Jorge Subero Isa, del ejercicio de la decencia política en el poder, es decir, en el poder ejecutivo, en el poder judicial, en el poder legislativo, en los poderes del Estado. Yo creo que usted ha usado la expresión correcta. El país ha necesitado de gente decente. O sea, yo creo que la decencia es lo que se impone. Si hay decencia, hay democracia y hay independencia y todo. Pero yo creo, yo tengo no solamente anhelo, sino tengo grandes esperanzas de que las cosas pudieran cambiar a partir del 16 de agosto en adelante, con muchísimas cosas comenzando por lo que pudiera ser un sedazo de los procesos de corrupción. Doctor Jorge Subero Isa, hablar del clima de confianza en la República Dominicana con la seguridad jurídica es una necesidad para garantizar inversiones,
para garantizar desarrollo económico, ¿cree usted que podemos tener esperanza de ese clima de confianza y de seguridad jurídica que hemos perdido, que lo reconoce todo el mundo? No hay sector que no lo reconozca. ¿Cree usted que se podrá recuperar? Mire, yo creo que ese anhelo de la población se manifestó el pasado 5 de julio. O sea, cuando se producen cambios políticos, cuando se producen cambios en la administración del Estado, en la jefatura del Estado, lógicamente es porque la gente tiene esperanza. Yo tengo la completa seguridad que si la gente no hubiera tenido la esperanza y creído en un discurso de campaña del presidente electo Luis Abinader, yo no se hubiera manifestado en los votos, en la urna, de esa manera. Doctor Ernesto Subero Issa, usted está haciendo y aportándole al pueblo dominicano a través de su trabajo de asesor de muchas personas, instituciones que quieren de su asesoría. Ese trabajo que usted realiza de aporte que no ejerce los tribunales, porque usted ha dado ejemplos aquí, hasta su familia, sus hijos profesionales del derecho, no salieron a ejercer en los tribunales mientras usted tuvo tantos años al frente de la Suprema Corte de Justicia. Ahora lo vemos que tampoco usted hace lo mismo, que usted no se pone una toga para ir a defender intereses, es decir, a formar, ser parte de una discusión en los tribunales de la República. ¿Qué nos dice usted para esos abogados jóvenes que están surgiendo y que ahora nos encontramos que son más de 60,000 abogados, no sabemos a dónde vamos a llegar? ¿Qué dice usted? Mire, yo creo que lo importante y una exhortación a los jóvenes es mantener los principios éticos. Uno de los grandes logros de nosotros en la Suprema Corte de Justicia, que casi nunca se menciona, es el sistema de integridad institucional que nosotros dejamos funcionando. Eso es una verdad grande. Es más, y tan exitoso fue que en la presidencia de la República posteriormente se replicó. Que tuvieran uno de los resultados que obtuvimos nosotros en el Poder Judicial, eso es otra cosa. Pero yo creo que los jóvenes deben de actuar de conformidad, primero con su conciencia y segundo con los principios éticos que deben de normar toda actividad. Entonces tenemos que recuperar la ética, la moral, los principios y los valores en estos tiempos en que se cuestiona y se pide sanción a la corrupción pública y privada. Bueno, es que una cosa es la consecuencia de otra. Al haberse perdido esos principios, esos valores de que usted hace mención, ética, honestidad, honradez, incluso laboriosidad, caemos en lo que es el dinero fácil, buscar fácilmente un salario o un beneficio de carácter económico. O sea, debemos de retomar esos valores que se han ido perdiendo paulatinamente, pero de manera sin ningún tipo de pausa. Estamos hablando, doctor Jorge Subero Issa, que no podemos fallarle a esas aspiraciones legítimas de decencia desde el poder, ahora con el cambio político. Bueno, yo creo que sería, no una adversidad, sino sería un desengaño muy grande que la gente que apostó a que las cosas se hagan de manera diferente, que nos resulte. Por eso es que el pueblo está esperanzado y lo manifestó el 5 de julio de que ese cambio había que producirse, por las razones que fuera, por desgaste de yo no voy a juzgar si el gobierno actual es bueno o malo, no lo voy a juzgar. El pueblo juzgó ahora el 5 de julio y depositó un voto a favor de una persona que entiende que puede hacer la cosa diferente. Doctor Jorge Subero Issa, no podemos dejar de hacerle esta pregunta hoy, Día de los Padres, presente y futuro. En medio de una pandemia que ya nos ha matado a más de 1,000 dominicanos y que cada día crece el número de contagiados y que tenemos que pedirle al pueblo dominicano que se proteja y que cumpla con las normativas, ¿hay presente y futuro visto por la experiencia suya para la familia dominicana de hoy? Yo creo que sí. Yo dije el día pasado que el próximo gobierno va a tener un reto muy, muy fuerte, muy grande,
que es enfrentar primero la crisis de salud que hay, la crisis sanitaria, y segundo, la crisis económica, porque va a tener que gobernar prácticamente con una economía de guerra. O sea, el presidente Abinader, a partir del 16 de agosto, ya desde antes ha tomado medidas, por lo que he visto en los medios de comunicación, de cuál va a ser su propósito, tanto con respecto al problema sanitario como al problema económico. Una cosa que no ha pasado desapercibida, pero sí yo quiero destacar, ha sido la confirmación en el Banco Central de su actual gobernador, Héctor Bardet, porque era una de las cosas que mortificaba a ciertos sectores del país. Y lo digo... No, y a la comunidad internacional. Es decir, el sistema financiero dominicano, es decir, tenemos nosotros organismos internacionales que no han venido dando apoyo al desarrollo económico. Hablamos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Necesitaban y habían interrogantes a quién van a poner. Este hombre, Héctor Bardet Albizu, tiene una larga historia dentro del organismo y mantenerlo en esa posición, nosotros somos de los dominicanos que creemos que ha sido una posición correcta del presidente electo. ¿Usted qué dice? Totalmente. Yo conozco al actual gobernador desde la época que yo recién graduado administraba casa y era inquilino de una casa que yo administraba. Y sé de las condiciones, un hombre formado en el Banco Central. Y envió hace unos cuantos días una señal muy importante que a la Junta Monetaria aprobó y el gobernador del Banco Central lo dio a conocimiento en estos días, de 60 mil millones de pesos que se van a poner en movimiento. Eso es síntoma de confianza, de que claro, se siente... Claro, pero esos 60 mil son 40 mil para las pequeñas y medianas industrias y 20 mil para los hogares dominicanos, de dominicanos que lo necesiten. Precisamente, entonces, eso significa que las propias autoridades del sector monetario del país tienen confianza en el futuro del país. O sea, yo me inscribo perfectamente en aquellos que están optimistas, ¿eh? Yo creo que con todo y pandemia, con todo y COVID-19, con todo y crisis económica, vamos a salir adelante. Doctor Jorge Zuberoiza, con usted podemos hablar por muchas horas, siempre. Y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Mire, la exhortación que yo creo, mejor exhortación que yo pueda hacer es... pedirle a la familia dominicana, a la sociedad dominicana, que mantengan la fe, que mantengan el optimismo, que esta crisis también pasará. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido mi amigo, el doctor Jorge Zuberoiza, un dominicano que no renuncia al optimismo, que cree en el presente y en el futuro de la República y que también cree en que se va a enfrentar con la ley y con la Constitución, los males jurídicos, es decir, lo que el pueblo pide, que se combata la corrupción pública y privada y que se venga el poder político a ejercer la decencia política. Doctor Jorge Zuberoiza, muy complacido. Muy pronto lo tendremos de nuevo para seguir, que usted siga opinando ante su pueblo dominicano sobre la necesidad de que un hombre público como usted lo siga orientando con la responsabilidad en que lo hace. Y a ustedes, amigos televidentes, dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será un líder del Partido Revolucionario Moderno, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Franklin García Fermín. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Franklin García Fermín, un destacado líder del Partido Revolucionario Moderno, es rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un defensor de la democracia y de la libertad en la República Dominicana. Doctor Franklin García Fermín, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy, Día de los Padres, aquí en Aeromundo. Y nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana
preguntándole el significado que tiene para un líder del PRM como usted el triunfo de Luis Abinader, el que ha derrotado 20 años de un peledeísmo gobernante, para muchos corrupto y abusador. ¿Qué podría usted decir? Muy buenos días, don Guillermo. Permítame, a través de esta tribuna de la democracia dominicana, saludar y felicitar a todos los padres del mundo y muy especialmente, claro está, de República Dominicana, los dominicanos. Y también felicitarle a usted. Igualmente a usted como padre. Un buen padre. Gracias. Que ha dado ejemplo a sus hijos. Don Guillermo, el triunfo electoral el pasado 5 de julio de Luis Abinader a través de una gran alianza nacional encabezada por el Partido Revolucionario Moderno constituye para nuestro país la posibilidad de revertir el desorden, la corrupción, la posibilidad de que en este país haya un renacer, que las instituciones comiencen a funcionar, que la corrupción sea combatida frontalmente y que el Estado se convierta, como lo debe ser, en un instrumento de desarrollo, de bienestar para todos los dominicanos y dominicanas. Luis Abinader representa el cambio positivo. Y así lo está demostrando con las decisiones que ha venido anunciando al país, que tomará a partir del 16 de agosto. Yo particularmente, como la inmensa mayoría de los dominicanos y dominicanas, me siento orgulloso de pertenecer a ese cambio que representa Luis Abinader, el Partido Revolucionario Moderno y los partidos y movimientos y grupos sociales que le acompañamos en la batalla electoral del pasado 5 de julio. En consecuencia, don Guillermo, Luis Abinader representa la oportunidad para que este país eche hacia adelante, para que este país se organice, para que haya orden y para que, sobre todo, haya seguridad ciudadana, haya paz, haya trabajo, haya la posibilidad de que todos los dominicanos y dominicanas puedan vivir en orden, como he dicho, y en paz. Doctor Franklin García Fermín, ¿cuál debe ser el papel del Partido Revolucionario Moderno, que se va a convertir en partido oficial, en el brazo político del gobierno del cambio que presidirá Luis Abinader a partir del 16 de agosto? ¿Qué podría usted decirnos? El Partido Revolucionario Moderno, PRM, es la principal fuerza política de la República Dominicana y quedó demostrado en el pasado proceso electoral del 5 de julio. Obtuvo más del 48% de los votos emitidos válidamente. Por tanto, es el partido de gobierno. Es el partido, como bien usted lo ha calificado, oficialista. En el 2016, con apenas un año y dos meses de fundado, el PRM se convirtió en el principal partido de la oposición. Obtuvo una votación de unos el 26%. 35%. No, pero esa fue la votación del candidato presidencial Luis Abinader, que en esta ocasión fue de un 50 y casi 53%.
pero la del partido fue como un 26%. Correcto. Y pudo casi duplicar 4 años después. Pero en ese momento histórico, el PRM se convirtió en el principal partido de la oposición, en el partido de la oposición, y jugó el papel que le correspondía de hacer oposición. Hoy, todo lo contrario. Hoy es el partido mayoritario, el partido que está en el poder a partir del 16 de agosto. Y en consecuencia, tiene que jugar el papel que le corresponde. O sea, no podemos equivocar en eso. Y el papel que nos corresponde es en convertirnos en el brazo político del gobierno que encabezará a partir del 16 de agosto el compañero Luis Abinader, que hará, tengo la plena seguridad, una gestión limpia, una gestión de la cual todos los dominicanos y dominicanas podrán sentirse orgullosos. Y el cambio ya se está sintiendo con las medidas que ha anunciado, y apenas ha anunciado algunas medidas, porque vienen grandes medidas para este país que serán de beneficio para el país y de beneficio para todos los dominicanos y dominicanas. En consecuencia, el PRM, el papel que le corresponde es defender su gobierno, el gobierno que encabeza y encabezará Luis Abinader. Usted sabe que la población dominicana, electoralmente hablando, una gran parte mayoritaria que le dio el voto de respaldo soberano a Luis Abinader en primera vuelta, quiere sanción para los que han robado, han saqueado, es decir, la corrupción pública y privada de 20 años. ¿Cree usted que eso ocurrirá? Don Guillermo, evidentemente que habrá sanción para el que haya violado la ley. Porque a partir del 16 de agosto, en el país se instaurará la decencia política. En el Estado Dominicano, en el Poder Ejecutivo, en el Palacio Nacional, se aposentará la decencia a partir del 16 de agosto. Ahora, Luis Abinader, ni el PRM, ni el gobierno que encabezará Luis Abinader va a perseguir a nadie por razones políticas. Será en la medida de la ley. El que actuó correctamente, el que actuó apegado a la ley, quien no se manchó, no tendrá problema. Ahora, el que actuó contrariando la ley, tiene que responder como manda la Constitución de la República. Y se les respetarán sus derechos, se les respetará el debido proceso, pero el que se equivocó y el que se equivoque a partir del 16 de agosto tendrá que responder. Porque en un gobierno de Luis Abinader, y el que lo conoce, quien le conoce y conoce su historia y la de su familia, y sobre todo la de su padre, que fue el que marcó el camino de esa familia, sabe que esa familia y Luis Abinader van a tomar y no le va a temblar el pulso. Y no serán palabras, don Guillermo, no serán discursos. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y la historia de esa familia está escrita en hechos, no en palabras, como anunció el presidente actual de la República, Danilo Medina, una esperanza de que se perseguiría la corrupción. Y todo lo que se hizo fue lo contrario, fue promover la corrupción, fue darle oxígeno a la corrupción. Y eso el pueblo dominicano puede tener la certeza, puede tener la fe de que aquí no se va a tolerar, en un gobierno de Luis Abinader,
la corrupción. Y yo como dominicano me siento orgulloso de que así sea y de que Luis Abinader va a actuar en consecuencia como corresponde. Doctor Franklin García Fermín, las realidades son realidades en la política y en la vida cotidiana del comportamiento de nosotros los humanos. Para nadie es un secreto que muchos miembros del Comité Político y del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana en estos 20 años se dedicaron a convertirse en multimillonarios sin explicación. Llegaron pobres al poder el 16 de agosto del 96 y hoy están saliendo derrotados por el voto o por la voluntad popular mayoritaria del poder. ¿Usted cree que habrá un régimen de consecuencia para que demuestren de dónde han sacado sus millones? Claro que sí. Y apegado siempre a la ley. Porque en un régimen democrático lo que prevalece es el imperio de la ley. Y en eso estoy yo plenamente seguro que Luis actuará cónsono. Pero el Ministerio Público de 20 años son partidarios del peledeísmo donde fueron nombrados. Los procuradores generales de la República desde el mismo 16 de agosto del 96, miembro del Comité Central y del Comité Político del PLD. Hay ¿cree gente, usted que eso van a juzgar a los compañeros PLDistas de ellos? Hay gente buena, no se puede negar, pero hay otros que son miembros connotados del Partido de la Liberación Dominicana y que no pueden permanecer en la carrera porque llegaron de manera ilegal. Llegaron violando todos los preceptos de la ley del Ministerio Público. Y esa gente no puede permanecer ahí porque en el Ministerio Público, primero, el presidente de la República electo, Luis Abinader, ha asegurado que a la Procuraduría General de la República irá un hombre que no será del PRM, o una mujer que no será del PRM. Y en el PRM y en los partidos aliados hay personas con sobradas condiciones, pero para garantizar la independencia del Ministerio Público, don Guillermo, Luis Abinader se ha comprometido a buscar un hombre o una mujer que no forme parte de los partidos que lo apoyaron. Ahora, todo aquel, y hay sobradas pruebas de personas que en el 1996 llegaron al gobierno y no pagaban impuestos porque no tenían la posibilidad de pagarlo, porque hay gente que está entrando al próximo gobierno y paga sus impuestos religiosamente. Pero esto no lo pagaban, don Guillermo, porque no tenían, como dice el pueblo, de manera más popular, llegaron en chancleta. Y hoy pueden exhibir fortunas. Son multimillonarios. Y fundaciones, como Funglobe. Con fundaciones, con empresas, grandes empresas, porque hoy son grandes empresarios vinculados también a grupos empresariales que evidentemente usted desde un cargo público no puede ejercer negocios y dirigir empresas y dirigir compañías de ingenieros que hacían grandes construcciones. Y se hicieron, en base a todas esas acciones ilegales, se hicieron multimillonarios robándose los dineros públicos, los dineros que deben ser usados para resolver los graves problemas que acogotan a la sociedad dominicana. Y a partir del 16 de agosto, todo eso, don Guillermo, va a cambiar, porque Luis Abinader, como he dicho y repito, va a iniciar un gobierno decente que va a combatir
la corrupción del presente, pero también la del pasado, porque no habrá, y el país no lo tolerará, borrón y cuenta nueva. Doctor Franklin García Fermín, un gran escándalo, el escándalo de los sobornos de Odebrecht. Ese escándalo ha llevado a un grupo de ciudadanos a la justicia. Hay una queja grande de que no están todos, y hasta como involucraron a Andrés Bautista, presidente en ese entonces del PRM, lo incluyeron para hacerle daño, decimos nosotros, en el escándalo de Odebrecht. ¿Cree usted que se sabrá la verdad? ¿Cree usted que esa justicia no política, no partidaria, sino cumplidora de la ley y de la Constitución de la República, va a actuar llamando a todos los responsables de esos sobornos, que la propia Odebrecht se declaró delincuente y admitió que hizo sobornos por 92 millones de dólares a través de Ángel Rondón? ¿Qué dice usted? Don Guillermo, siempre dije, y lo repito en este momento, que alrededor de ese caso de Odebrecht se montó una farsa. Una farsa es un teatro, un montaje que se hizo para esconder a los verdaderos responsables de esa grave corrupción que se llevó a cabo a través de Odebrecht, una compañía que ella misma se autoincriminó y tuvo que hacerlo porque las evidencias eran tan obvias y tan abiertamente las pruebas, que no le quedó otro remedio que reconocer que pagó sobornos en mucha parte del mundo y sobre todo en República Dominicana, que fue su centro de operaciones. Porque recuerde, don Guillermo, que huyéndole a la justicia, instalaron aquí en el país, en República Dominicana, con la protección del PLD y del gobierno del PLD, se instalaron en la República Dominicana. Y a partir de aquí montaron todo este proceso de corrupción a gran escala internacional. Entonces, el Ministerio Público y sobre todo el Procurador General de la República tendrá, porque el proceso está abierto, que iniciar una nueva investigación, que no habrá límite como lo hubo en este caso, porque no había interés de descubrir realmente las personas que estaban involucradas en esto. Y habrá de estado a estado contactos, colaboración, cooperación para llegar hasta las últimas consecuencias. Siempre, repito, don Guillermo, lo reitero, apegado a la Constitución y a las leyes, para que no se alegue mañana, que es muy probable que lo quieran alegar, persecución política. Porque como he dicho, Luis Abinader en su corazón no alberga odios, rencores, ni ningún tipo de resentimiento contra nadie. Ni venganza. Ni venganza, ni sed de venganza. Luis Abinader es un hombre que actuará siempre apegado a la ley, como lo ha venido haciendo desde la oposición, siempre reclamando que se actúe apegado a la institucionalidad. El país, don Guillermo, que actúe apegado a la institucionalidad, es un país que tiene la posibilidad de salir hacia adelante, de progresar, de llevarle bienestar a su pueblo. Doctor Franklin García Fermín, ¿qué nos enseña y qué le enseña a los políticos dominicanos la derrota de 20 años que le ha demostrado la voluntad popular mayoritaria
de que el peledeísmo gobernante no era dueño del país y para saquearlo, para robarle o para hacer lo que quisiese, creyendo que eran dueños de la República. ¿Qué nos enseña eso? Eso nos enseña mucho, don Guillermo, porque un gobierno, un partido puede llegar al poder, pero nunca estará para siempre. Existe en nuestra Constitución la posibilidad de la alternancia en el poder. La alternabilidad política. La alternabilidad política, como usted siempre ha hablado en este programa. Y al poder, para salir con la frente en alto, hay que llegar con humildad, a trabajar, como ha dicho nuestro presidente Luis Abinader, que irá a trabajar por los dominicanos y dominicanas, por lo que votaron por él, pero también a lo que ejerciendo su derecho no votaron por él. Porque a partir del 16 de agosto se juramentará el presidente de todos los dominicanos y dominicanas. No del PRM y sus aliados solamente, sino de todos los dominicanos y dominicanas. Y eso, esas enseñanzas que usted señala nos van a servir a nosotros para gobernar bien, para cuando nos corresponda salir del gobierno, o sea, cuando corresponde y el momento histórico lo indique, lo hagamos, don Guillermo, con la frente en alto. Lo cual no podrá hacer el PLD, ni sus miembros, que tendrán que salir cabizbajo muchos de ellos, porque lo que entronizaron en la sociedad dominicana fue el desorden. Lo que promovieron fue la pobreza, el hambre en la República Dominicana. ¿Y el robo? Y la corrupción a gran escala. Como nunca antes en la historia de este país, el PLD promovió la corrupción. Y por eso hoy la inmensa mayoría de los miembros del comité político hoy son multimillonarios. Hoy son de las personas más ricas de este país, con el dinero robado, mal habido del pueblo dominicano, que se los robaron. Y como consecuencia de ello, entronizaron en la sociedad dominicana el desorden y la pobreza. ¿Hay esperanza entonces para la rendición de cuentas? Claro, la hay y la habrá. Y la tiene que haber, don Guillermo, porque la sociedad dominicana votó por Luis Abinader y por el PRM y sus aliados con la esperanza de que la corrupción será combatida frontalmente. Y Luis Abinader se comprometió y está dando señales. O sea, está demostrando con hechos que en este país no se va a tolerar la corrupción. Es decir, hoy hay esperanza de que se acabará la impunidad y a los que quieran convertirse... Y que se detendrá, perdón, don Guillermo, y que se detendrá la corrupción. Porque a partir del 16 de agosto, la corrupción se va a detener. Y a los que quieran convertirse en ladronazos en el gobierno de Luis Abinader y del PRM, serán sancionados. Así mismo. Habrá sanción para el que ha cometido un hecho contrario a la ley o el que lo cometa a partir del 16 de agosto. Si alguien de nosotros se equivoca. Doctor Franklin García Fermín, tantos dominicanos lo vieron a usted trabajar y andar a todo lo largo y ancho de la República promoviendo precisamente a Luis Abinader para convertirlo con el voto soberano, como lo ha hecho el pueblo, en el presidente de todos a partir del 16 de agosto. ¿Cuántos grupos, instituciones usted que estaba encargado era los que le dieron ese gran respaldo y muchos dominicanos que forman parte de esos grupos se preguntan, ¿y a dónde irá el doctor Franklin García Fermín que nos representa a todos nosotros? ¿Qué dice usted? Don Guillermo, yo soy un soldado de este gobierno, de Luis Abinader y del Partido
revolucionario moderno, que me honro en ser vicepresidente a nivel nacional y miembro de su dirección ejecutiva. Y he estado recorriendo y recorrí todo el territorio nacional con mucho gusto y con la esperanza, porque conozco a Luis Abinader, conozco de sus ideas. Cuando decidí apoyarlo en el 2014, que vislumbré en él que su trayectoria lo llevaría a convertirse en presidente de la República, pero también, lo más importante, vislumbré un hombre decente, un hombre que estaba en ese momento, cuando yo decidí apoyarlo, como lo está ahora, inspirado en un cambio para mejorar la vida de los dominicanos y dominicanas. Este gobierno que va a iniciarse el 16 de agosto debe ser apoyado por todos nosotros, los miembros del Partido Revolucionario Moderno, no importa la posición pública, política, en el gobierno que ocupemos. Eso lo determinará el presidente Luis Abinader. Ahora, también el país debe darle la oportunidad a Luis Abinader. Debe darle la oportunidad para que este hombre nos demuestre, como ya lo está haciendo, que hará un gobierno efectivo, que hará un gobierno que va a llevarle progreso al país y a los dominicanos y a dominicanas, que le llevará orden, porque estamos necesitados de orden, don Guillermo, porque lo que predomina en todo el país, desde Higüey hasta Dajabón, de punta a punta de esta isla, media isla, lo que predomina en este momento es el desorden. Y eso hay que revertirlo y llevarlo al orden, a la disciplina, al trabajo, al bienestar, al disfrute de la vida en sana. Porque el disfrute de la vida debe ser sano, ese disfrute. Y yo tengo esa fe y esa esperanza, y se la quiero transmitir a todo el país, de que Luis será un gran presidente. No porque nosotros en este momento, como muchos, lo querramos exaltar. No, porque realmente lo sentimos y lo estamos padeciendo, de que él hará un gobierno justo, que hará un gobierno que traerá prosperidad para todo el pueblo dominicano. Y eso ya se está viendo. Y a partir del 16 de agosto, el país lo notará y lo sentirá. Doctor Franklin García Fermín, vamos a tomar estas palabras finales como su exhortación. Nosotros somos de los dominicanos que creemos firmemente en hombres como usted, que ejerce y han ejercido en la vida pública decencia política con honestidad. Nosotros nos sentimos complacidos de haberlo tenido hoy, Día de los Padres, al doctor Franklin García Fermín. Y vamos a continuar teniéndolo aquí para que siga contribuyendo con el fortalecimiento democrático y con el ejercicio de la decencia política en el gobierno del presidente Luis Abinader. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Franklin García Fermín, un destacado líder del Partido Revolucionario Moderno. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Danilo Medina Sánchez, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, muchas felicidades hoy, Día de los Padres. Hoy usted sigue siendo el primer mandatario de la nación, el primero de todos. Muchas felicidades. Ya le hemos dado las felicitaciones
a todos nuestros padres, a los padres dominicanos y a los que lo tenemos con Dios allá en el cielo, lo recordamos y llevamos sus ejemplos aquí en la vida diaria. Señor presidente, la verdad es que la voluntad popular mayoritaria habló el 5 de julio y ha escogido a dos partidos, al mayoritario que es el Partido Revolucionario Moderno y a su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, que serán los únicos dos partidos que van a recibir el financiamiento político como manda la ley, la ley de partidos políticos, porque lo decidió la mayoría del pueblo dominicano con sus votaciones. ¿Qué significado tiene eso? Para nosotros, un significado grande. Quiere decir que su Partido de la Liberación Dominicana se constituye en el principal partido de la oposición a partir del 16 de agosto. Qué bueno sería, usted que es el líder dueño del PLD, que surja una revisión de la ética, de la moral, de los principios y de los valores que le enseñara don Juan, su fundador, para que limpien su nombre de aquellos dirigentes, miembros del comité político y del comité central del PLD, que lo han ensuciado con 20 años de un ejercicio con corrupción pública y privada, sin sanción todavía y con impunidad. Qué bueno sería que ese PLD se revise, limpie la casa y esté de acuerdo con lo que le pide y ha pedido a través de los votos la mayoría del pueblo dominicano, que se sancionen a los que han robado y han saqueado el patrimonio de todos y andan ahora como multimillonarios sin explicación y hasta se creen que no pasará nada porque no hay régimen de consecuencia. Nunca lo ha habido en estos 20 años. Hoy aquí, en esta tribuna de la democracia y de la libertad, de 53 años, como usted sabe, patrocinamos la rendición de cuentas. Patrocinamos el respeto a la ley y a la constitución, no con odios y rencores y una fábrica de venganza, no. El que puede demostrar que sus millones son producto del sudor del trabajo, del sudor de su frente, claro que tienen que estar como todos los dominicanos que no roban, que no violan la ley, andando por las calles. Yo creo que hay peledeístas que no pueden andar exhibiéndose por las calles, porque hay muchos dominicanos que le dicen lo que Felucho Jiménez, creador de la palabra ladronazos, le dirían. Reflexionemos, dominicanos y dominicanas, en estos tiempos en que aquí en Aeromundo seguimos diciendo que apoyamos cada 4 años un presidente diferente y ojalá de un partido diferente, como lo manda la Constitución. Si son 2 períodos, los respetamos, pero nosotros patrocinamos la alternabilidad política cada 4 años. Reflexionemos todos y feliz Día de los Padres. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle, como siempre, esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que se cansó y que la acompañamos con esa locomotora de corrupción de 20 años, de esa corrupción pública y privada inaceptable. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.